Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Enrique. Bienvenidos. Buenas noches. Ahorita iniciamos. Permítanme. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a lo que corresponde a nuestra clase número 10. Este día vamos a estar trabajando con lo que sería la acción de lo que son vínculos o también llamados hipervínculos. Buenas noches, Jonathan. Fíjense acá, miren, me voy a ir para lo que corresponde a nuestra aula virtual. Quiero invitarlos. Ya este día estamos finalizando semana. Quiere decir que mañana no vamos a tener clase y tampoco el fin de semana, sino que hasta el día lunes. Entonces quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que por favor trabajen en todas las actividades que se encuentran en el aula virtual, que lean la información. Si usted ingresa y hace esto que estoy haciendo en este momento, usted no está participando en el aula virtual, sino que usted solo entra, espera que le aparezca el chequecito y se me sale. Todo lo que usted hace en el aula virtual va quedando acá guardado. Si usted descarga, si usted mira el video completo, todo va quedando acá registrado. Quiero invitarlos a que no pierdan la oportunidad y que se vaya a finalizar el tiempo y no puedan obtener lo que es su diploma. Ya todos han visualizado que aparece ya una fecha de finalización. El administrador de la plataforma, el día que él decida, que en este caso es el 22 de marzo, en la hora que él decida, él va a desactivar este curso y usted ya no va a poder ingresar. Y tal vez tuvo mucho tiempo para poderlo hacer. Vaya a su ritmo, vaya trabajando cada una de las actividades para esta semana que concluimos el próximo martes. Todavía tenemos acá evaluaciones cortas que ustedes tienen que ir realizando. Este día, miren, nos toca hablar de la opción llamada hipervínculo para que nosotros se nos facilite poder irnos a lo que corresponde a nuestro libro. Y también poder mandar a llamar, ya sean libros de afuera, que no corresponden a nuestro libro de Excel, donde estamos trabajando. También poder mandar a llamar documentos de Word o, en este caso, presentaciones de PowerPoint. Cualquier acción que usted quiera crear como hipervínculo, Excel lo toma en cuenta siempre y cuando usted lo haga de la mejor manera. Han podido visualizar el video que se encuentra acá en el aula virtual y es por eso que para poder iniciar voy a presentar mi agenda. Hoy vamos a presentar como siempre el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar cada uno de los ejercicios. No sé si exageré mucho, pero les traigo bastantes ejercicios para que ustedes vean todas las formas en que pueden crear hipervínculos.
Y que si ustedes no lo han trabajado de esa forma, pues este día aprendan a poderlo hacer. El hipervínculo al final pues nos divierte porque vamos creando una acción en la cual yo puedo trasladarme a la hoja que necesito o puedo irme nuevamente a lo que llamamos índice o menú, cualquiera de las dos palabras es correcta y se coloca siempre en la primera hoja cuando nosotros vamos a crear la parte de lo que son hipervínculos. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. La pregunta, reconocer qué es un hipervínculo. Usted no puede realizar una acción si usted desconoce qué hace o para qué nos sirve crear un hipervínculo en C. Dice que el hipervínculo crea un acceso directo que salta a otra ubicación del libro actual o abre un documento almacenado en un servidor de red, un intranet, usted ya sabe que es un intranet o internet, al hacer clic en una celda que contiene una función. Hipervínculo, en este caso, Excel salta a la ubicación que aparece o abre el documento específico. Cuando nosotros vamos a crear, en este caso, lo que es un hipervínculo, nosotros debemos identificar qué acciones nosotros podemos trabajar. Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos mandar a llamar lo que es un documento de Word, una presentación o un libro de Excel y colocarlo acá. Pero yo les voy a enseñar otra forma de poderlo hacer, no con una acción que en este caso con el grupo de hipervínculos, sino que lo vamos a hacer por medio de lo que son objetos. O sea, que voy a insertar. Al final hago una acción de hipervínculo. Solo que esta que me da Excel, creo que es como la más correcta o la más fácil o una acción fácil en Excel para poder realizar lo que sería esta acción. Entonces, me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, Inge. Muy amable, gracias. Entonces, acá, miren, tengo información en una hoja llamada, en este caso, vínculo. Y quiero iniciar con la primera acción, la que yo creo que la mayoría de usuarios conoce, la que en este caso usted se va a quedar con la que usted considere que es más rápida, mejor, o va a seguir aprendiendo esta acción. Y tengo una hoja que se llama, en este caso, a vincular. O sea que acá yo les voy a mostrar tres formas diferentes en las cuales yo puedo irme a traer la información, ya sea texto normal, ya sean funciones, cualquier acción yo la puedo mandar a llamar con la acción de lo que sería un hipervínculo o en ese caso un vínculo. Ya les voy a explicar acá lo que es la diferencia. Entonces vean por favor, miren, tengo la hoja llamada vínculo y tengo la hoja a donde yo quiero vincular esa información que se encuentra ahí. Para poder realizarlo, yo tengo tres formas de poder trabajar, tres formas diferentes. Voy a iniciar con la primera. Vean, por favor, que me voy a situar acá. Y lo primero que voy a realizar es la referencia, donde voy a crear el igual. Estando acá, miren, fíjense, por favor, mi cursor se va para la hoja llamada vínculo. Quiero que visualicen mi barra de fórmulas donde he creado el igual. Excel me colocó la palabra vínculo que corresponde a lo que es la hoja donde quiero ir a traer la información. Y signo de admiración hacia abajo. Importante, un vínculo corresponde a un signo de admiración hacia abajo. Todo vínculo en Excel va a ir, en este caso, el signo de admiración hacia abajo. ¿Qué voy a realizar en este momento? Darle un clic desde donde inicia la información que tengo. Vean, por favor, igual vínculo, signo de admiración hacia abajo y la primera C. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a dar Enter. Hemos visto anteriormente que cuando nosotros
colocamos un texto en una celda, automáticamente mi barra de fórmula me está reconociendo qué hay dentro de él. Acá tengo información de texto y el mismo nombre que me aparece en la barra de fórmula es el mismo que tengo acá en la celda, que sería B8. Vean, por favor, lo mismo. Pero cuando yo tengo ya lo que sería una vinculación, me voy a posicionar acá en la celda A4 y vean que en ningún momento dice acá el texto que tengo dentro de la celda, sino que tengo en este caso lo que sería igual el nombre de la hoja y la celda donde he mandado a llamar la información que tengo. Lo voy a hacer nuevamente. Miren que acá estaba trabajando en la fila número 4. Voy a igualar. Nuevamente doy un clic. Nuevamente otro clic. Enter. Y entonces acá tengo. Yo puedo seleccionarlo e ir a realizar lo que sería esa acción que yo quiera. Pero puede suceder que usted solamente quiere irse a traer una parte de la información. Entonces acá vea que me voy a ir en este momento hacia la fila 15 y toda la información que tengo ahí la he ido a traer. Creo que es, bueno, hasta la F acá, toda la información. Quiero que la visualicen, por favor, acá, miren, toda. La diferencia es que voy a seleccionar acá, voy a hacer rápido acá lo que es una cuadrícula, voy a colocarle un color a mis encabezados. La diferencia es que si yo me sitúo en cada una de las celdas, quiero que visualicen por favor la barra de fórmula que me está indicando que dentro de ella tengo un vínculo y que corresponde a la celda E5. Fíjense por favor acá, miren, celda E5. Me voy a colocar acá en la D2. Me voy a venir para acá. Esta es D2. Acá sí tengo la información normal. Y voy a colocar acá director. Vean por favor, celda de 2, director. Ahora, vínculo de celda de 2, nuevamente me vuelve a aparecer la palabra director. Todos los cambios que usted haga de donde ha traído la información, automáticamente, al trasladarse a lo que corresponde, la hoja va a cambiar. Quité la información de acá. Cuando creo un vínculo, me aparece acá un valor de 0. O sea, me está diciendo, acá no tenés absolutamente nada. No puede quedar la celda vacía. Y es por eso que Excel toma el colocar un 0. Porque ya nosotros reconocemos 0 que no existe nada. No hay nada. Y porque estoy creando acá la acción de vínculo, vean, miren, no hay nada. Acá nuevamente voy a dar control Z para colocar la información automáticamente. Al pasarme, ya se encuentra acá la información. ¿Qué sucede si yo lo quiero trabajar a pie? Una de las formas en las cuales usted puede crear o aprender a crear lo que son la acción de vínculo es por medio de la acción de a pie, a lo que yo le llamo a pie. Ya creo que esa palabra ustedes la reconocen. O sea, yo crear. Voy a igualar, voy a colocar la palabra vínculo, exactamente como se encuentra ahí. Voy a colocar el signo de admiración hacia abajo porque ese signo es el que me va a llevar a la vinculación. Y voy a dar la celda que quiero, que en este caso sería 2. Acá usted puede colocar la celda que usted quiere. Lo importante es que se vaya a traer la información que necesita. Voy a dar Enter acá y vean que acá corresponde a Cristina. Entonces acá no, le voy a decir, entonces es A1. Y ahora ya tengo nombre. Nuevamente voy a irme hacia abajo. Vean que no es necesario colocarse exactamente en las columnas donde tiene la información, sino que usted puede colocarse en cualquier columna. Y automáticamente, miren, acá está creada la vinculación. Vean, por favor, acá no me aparece un texto normal, sino que me aparece bien. Si, por ejemplo, usted ya no quisiera que esta información se creara como vínculo,
en Excel básico ustedes vieron los diferentes tipos de pegados. Entonces en él aparece pegado de valores y entonces usted puede realizar esta acción. Entonces acá miren, esta sería la segunda forma de poderlo hacer. Quiero invitarlos a algo. Cuando nosotros, por ejemplo, acá en estas otras hojas, donde tengo espacio entre cada palabra, por ejemplo, acá vínculo, espacio de, espacio objeto, cuando yo tengo hojas con estos nombres de referencia, la vinculación me la va a colocar con comillas simple. Eso es lo que hace que cree la vinculación por los espacios que tiene. Entonces, cuando usted manda a llamar la hoja y le aparezcan comillas simples, quiere decir que Excel ha identificado que dentro del argumento, que en este caso es el nombre de la hoja, existen espacios. Y él no puede crear la palabra signo de admiración hacia abajo y cel, sino que por tener ese carácter de espacio, que esto usted ya reconoce que es un carácter de espacio, entonces por eso es que me toma el colocar comillas simples. Entonces, tome en cuenta eso cuando usted lo quiera trabajar aquí. Entonces, acá, mire, ya lo trabajé. Acá está la información nuevamente. Lo mismo que tengo acá, se encuentra acá con la acción de vínculo. Elimino acá la información. Automáticamente corresponde para todo. No solamente para el primer cuadro, ni solamente para el segundo, sino que para todo. Nuevamente voy a dar acá y al ubicarme en la hoja, nuevamente vuelvo a tener la información. Muy bien, segunda forma de poderlo hacer. Voy a continuar acá y voy a hacer una tercera forma, que es la que más utilizan los usuarios cuando están trabajando en Excel y es esta. Miren, voy a posicionarme acá en la hoja. Voy a seleccionar todo y voy a dar un copiado normal. Acá está. Me voy a venir para acá. Lo voy a pegar acá, siguiendo en este caso las columnas donde estoy trabajando. Voy a dejar acá una de por medio. Y me voy a ir al grupo de portapapeles. También lo puedo hacer con clic derecho. Ustedes también ya lo saben. Pero voy a irme acá al grupo de portapapeles. Voy a dar clic en pegar. Y en este caso, miren, me voy a ir a otras opciones de pegar. Para los que estuvieron en Excel básico 1 conmigo, yo les expliqué que identificaran cada uno de estos comandos que se encuentran acá. Y les dije que si estábamos juntos en Excel intermedio, íbamos a volver nuevamente a trabajar con él. Y entonces acá lo voy a hacer. Le voy a decir que quiero pegar vínculo. Vean, por favor, miren qué rápido. Automáticamente yo le digo pegar vínculo. Si yo nuevamente me vuelvo a posicionar acá, tengo el igual vínculo, en este caso signo de admiración hacia abajo y a 1. Me coloco acá, es igual. Me voy en cada una de la información que tengo acá y todo corresponde a la misma acción. La diferencia es cómo usted se lo quiera venir a traer. Que son tres formas diferentes para poderlo trabajar. Ya sea a pie, ya sea igualando, mandando a llamar a la hoja donde usted quiere ir a traer la información, o copiando, pegados especiales, pegado de vínculo. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta o quieren que lo vuelva a repetir, díganme por favor con gusto. Está claro. Gracias, muy amable. ¿Para los demás? Claro. Gracias. Claro. Muy bien, miren, acá la información está precisa, la tengo en una misma hoja, estoy trabajando para que la información en este caso, pues yo pueda irla cambiando desde una base de datos y automáticamente se cambie para las demás hojas, ya sea que lo haga en una sola hoja o vaya pegándolo en hojas diferentes. Ya les voy a enseñar otros tipos de ejercicios en los cuales requerimos de esa acción para obtener al final lo que es un resultado, ya sea un consolidado o un índice o también llamado en este caso agenda. O podemos también llamarlo, no sé, diferentes nombres que nos conlleve a que ahí se encuentra pues toda la información que nosotros tenemos en lo que es nuestro libro de trabajo. También se puede llamar menú
cualquier información que en este caso conlleve a que la persona pueda identificar que ahí existe una lista de hipervínculos que me llevan a las hojas donde yo estoy trabajando. Entonces, esa sería, miren, la forma en la cual yo puedo crear la acción de mi vínculo, de una hoja a otra. Pero, ¿qué sucede cuando me piden lo que es un objeto? O sea, información que no se encuentra dentro de mi hoja o de mi libro de trabajo, sino que yo la necesito irla a buscar. Y necesito tenerla acá, que me la identifique en una hoja y acá se puedan colocar la información que quiero. Para eso, miren, me voy a ir nuevamente a mi presentación. Permítanme. Ya la perdí acá. Acá está. Entonces acá, miren, en la parte teórica que les traigo, tenemos otras formas para poder crear esa acción y es por medio del llamado objeto. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros le decimos que queremos crear lo que es una vinculación con otro libro de trabajo, ya sea con un documento o sea con una presentación que nosotros queremos activar en ese momento. ¿Qué necesito o qué es lo que usted tiene que saber? Es que esa información siempre usted la tiene que saber o guardada con su libro en una carpeta o teniéndola en una misma computadora o guardándola en una USB toda completa. Esa información siempre tiene que estar juntita para que usted pueda siempre activar para la información. No me vaya a crear en este momento lo que sería esta acción y su libro lo deje o la información en otra computadora, porque entonces le va a dar error. Entonces, tome en cuenta que esa información siempre tiene que estar junta para que él, al mandarlo a llamar, busque y encuentre y abra la información que yo requiero en ese momento. ¿Por qué? Porque Excel toma en cuenta que esa información la necesita para poderla abrir. Si no existe, entonces me va a tirar una. Entonces, esta acción se abre con lo que es el comando objeto, en el cual me abre una ventana. Yo puedo crear la acción como vínculo o puedo crearlo con lo que sería la activación de un icono. Tengo diferentes tipos de iconos en los cuales puedo trabajar. Entonces, ahora sí, me voy a ir nuevamente para mi presentación. Y voy a trabajar algo acá, miren, me voy a ir para diseño de página, vamos a crear acá un fondo rápido para que podamos tener mejor. Yo creo que acá tengo fondo, muy bien, vamos a colocar este mismo para que no estén solitos ahorita los objetos que voy a colocar. Entonces acá miren, en esta hoja voy a colocar tres objetos diferentes. Me voy a ir a la pestaña de insertar. Estando en la pestaña de insertar, me voy a ir para el grupo de texto. Y en el grupo de texto tengo el comando llamado objeto. Acá está, miren. Le voy a dar un clic. Me dice crear nuevo. Y yo le voy a decir que quiero crear de un archivo. Para eso me voy a ir a examinar. Me voy a ir acá para donde tengo ubicada la información. Y tengo acá, miren, los documentos que voy a trabajar. Voy a abrir acá el primero, lo voy a trabajar con una presentación. Le voy a dar insertar. Vean que cualquier acción que usted quiere colocar como objeto, Excel lo va a tomar en cuenta. Le voy a decir que quiero que se muestre como icono. Además de eso, miren, acá me muestra todos los iconos que corresponden a diferente extensión, porque puede suceder que usted quiera mandar además ya una presentación que esté a la vista o con diferentes extensiones, PPTX, PPPT y así cada una de ellas, porque estoy trabajando con una presentación. Yo lo voy a hacer con la primera y en este caso le voy a dar aceptar. En este momento, miren, él está creando una incrustación para colocarme lo que corresponde
a mi presentación que quiero mandar a llamar desde acá, teniendo mi libro de Excel abierto. Con esto nos ahorramos el de estar abriendo y cerrando y yéndome, sino que desde acá usted ya tiene una hoja donde usted puede tener ya sean documentos, otros libros de Excel o en este caso con una presentación. Yo lo voy a hacer con tres formas diferentes para que ustedes vean. Note que acá me aparece el icono que coloqué y fíjese por favor, mire, me aparece igual, Excel ha creado una incrustación del nombre presentación y acá recuérdense que cualquier texto que nosotros colocamos teniendo una función tiene que ir entre comillas. Entonces, esta es la que tengo. Voy a salirme de acá y voy a ir a insertar otros. Antes de abrirlos todos, vamos a revisar en este caso el insertarlos todos. Siempre en la pestaña insertar grupo de texto, me voy a ir a objeto, crear un archivo y ahora le voy a dar acá, uno de Word. Siempre mostrar como icono y le voy a dar aceptar. Acá tengo el segundo. Voy a colocar acá este y acá este. Mire, dos. Y nuevamente me voy a ir acá a objeto. Voy a examinar. Y ahora voy a hacerlo con un libro de Excel. Nuevamente insertar. Mostrar icono. Me ha realizado acá, miren, por haber mandado a llamar un libro de Excel. Yo le voy a decir acá. Vamos a ver. Ah, perdón, acá hice una acción, permítanme, ahorita vuelvo nuevamente, perdón, cerré por error acá el libro. Ahorita, permítanme, nuevamente lo voy a abrir acá. Estoy trabajando con esto. Ahorita, permítanme. Ahorita les comparto. Ahorita les comparto, permítanme que se me perdió acá. ¿Dónde lo tenía? Voy a colocar acá para que ya no puedan ver de una sola vez. Muy bien, pues ya que los tengo. Ahora sí les comparto. ¿Visualizan ahora nuevamente el libro de Excel? Hola, ¿visualizan el libro de Excel? Sí. No, me dice alguien. ¿O quiere decir como el cuadrito ahí con Excel? Ese es el que está preguntando. No, si visualizan mi libro de Excel. No. No, permítanme. ¿Y ahora? Tengo ya acá las tres acciones que acabo de hacer con objeto. Sí, vale. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ya que los tengo acá, miren, me voy a posicionar acá y vean que cada uno corresponde al nombre que pertenece. Presentación, documento y hoja de cálculo. Vean, por favor, que he realizado acá una incrustación. ¿Qué sucede
Si teniendo, miren, acá estoy en mi libro de Excel. Y entonces yo quiero abrirlo. Entonces, ¿qué hago acá? Doble clic automáticamente. ¿Están visualizando ahorita la presentación? ¿Visualizaron? Sí. Ah, muy bien. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Vean, por favor, miren. Bueno, ahorita me está pidiendo que elija acá un número. Le voy a dar número 2. Vean, miren, desde mi libro de Excel estoy realizando la acción. Quiero ver qué me pide acá. Muy bien, miren, ahí está. Visualizaron mi presentación, cómo se abrió automáticamente y puedo empezar a jugar el juego que se encuentra ahí. ¿Lo visualizaron? No, Inge, yo no logré visualizar la presentación. Ah, vale, permítanme entonces voy a dar acá toda la pantalla y voy a compartir sonido para que también puedan escuchar. Ahí está. Nuevamente voy a dar doble clic. ¿Me dicen si ahora sí lo pueden ver? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Están escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, se puso muy de moda inicio, ¿verdad? Este juego. Acá le voy a dar. Elige un número y descubre tu prueba. Voy a darle acá 2000. Vamos a ver qué me dice acá. El juego se llama Puente de Cristal. Tendrás que adivinar cuál de los dos peldaños está hecho de vidrio templado. Si fallas, inevitablemente se romperá. Bueno, y perderás de suerte más que tu turno. Vamos a ver. ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Lo has logrado! Muy bien. Ahí para que se den cuenta que es una presentación y que automáticamente me la abre para que pueda visualizar. Hoy lo voy a hacer con el documento de Word que tengo acá. Doble clic. ¿Visualizan mi documento de Word? Sí. Sí. Muy bien. Vean que no he tenido hasta este momento ningún problema en poderlo abrir. Excel está yendo a buscar la ubicación donde se encuentra. Yo no tengo en ningún momento ese documento abierto. Yo lo tengo guardado en carpeta sobre carpeta y lo que está haciendo Excel es irlo a buscar para obtener acá resultados. Miren, acá está toda la información que tengo. Muy bien, voy a cerrar nuevamente. Vuelvo a lo que es mi libro de Excel y ahora voy a abrir un libro de Excel acá, doble clic. ¿Visualizan mi libro de Excel acá? Sí, ingeniero. Fíjense entonces, 3 acciones diferentes en el cual Excel me manda a llamar y automáticamente yo tengo la información en un libro, en este caso en una hoja, y lo que hago es incrustar. ¿Qué hace Excel? Incrustar la información. ¿Qué es lo que yo quiero? Crear un objeto para que Excel me lo coloque acá. Ya no estar yendo a buscar la información dentro de mi computadora. Si tengo esta acción en la cual yo puedo incluirla en cualquiera de mis hojas. Después de dar, por ejemplo, alguna información que tengo acá y de presentar mi libro con todos los datos, después voy a realizar una presentación, colóquela acá. Sino que estamos saliéndonos, entrándonos para poder ir a realizar lo que sería la búsqueda. Entonces, vea por favor qué fácil es realizar la acción acá y Excel lo va a tomar acá. No sé si queda claro esto que les estoy explicando o tienen alguna consulta. Me dicen por favor. Está claro. Muy amable. Para los demás, ¿ha quedado claro?
Sí, Inge, todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces vamos a continuar acá. Si ha quedado claro esta forma de poderlo hacer, quiero mostrarles otra, miren. ¿Qué sucede si yo no quiero traérmelo como objeto, sino que yo quiero irme a traer esa información, solamente esa información a una hoja? O sea, esa información yo me la traigo de otra hoja porque en el momento que yo esté realizando cambio en ella, quiero que me lo genere también acá mi libro. Pero no lo quiero hacer como objeto porque objeto es que me abre un libro nuevo de Excel, donde está la información. Ya lo hicimos, vínculo de hoja a hoja. Ahora lo voy a hacer de una hoja que se encuentra en otro libro para acá. Y vean la acción que voy a trabajar en este momento. Voy a ir a abrir acá la información. Vamos a ver, creo que es. Vamos a ver qué información me voy a ir a traer. Lo voy a ir a traer desde. Permítanme, vamos a ver si ya lo abrió acá. Sí, acá está. Creo que ustedes van a visualizar solamente el contenido. Entonces acá voy a irme a traer esta información, solo le voy a colocar acá otro color, permítanme, ya van a visualizar para que vean qué es diferente. Entonces acá, lo que estoy haciendo en este momento es abriendo un nuevo libro y voy a hacer la acción, en este caso, de poder pegar. Nuevamente, vuelvo a decir, la acción que estoy haciendo es yéndome a traer información de otro libro. Ahora sí, acá estoy, lo que ustedes pueden visualizar. Y acá, miren, le voy a dar pegado especial. Muy bien, ya hice la acción. No me voy a realizar la acción a pie, sino que ya sé que en pegados especiales yo tengo acá vínculo. Entonces, noten por favor, miren, ¿están viendo esta sintaxis que está apareciendo acá? Es la que o usted lo quiere trabajar a pie y lo hace de esta manera, o usted mejor le da la opción de pegado especial vínculo. Vea, por favor, mire, acá está la información. Uy, perdón. Ahí está la información. Me dice que del libro de Excel, sesión de intermedio para trabajar con la extensión .xlsx, yo he creado lo que es un vínculo desde la celda que corresponde a A2. O sea que así se llama el nombre de la hoja. La misma acción que nosotros hacíamos de hoja a hoja, ahora me la coloca acá al final. ¿Por qué? Porque primero tiene que mandar a llamar a mí. Entonces, ya tengo acá la acción, pero me voy a regresar ahorita al libro. Quiero que observen, por favor. Ustedes van a estar visualizando el libro donde, o la hoja, perdón, donde tengo en este caso la vinculación a otro libro. Voy a hacer ahorita en este momento algo. ¿Ya notaron qué acaba de suceder? Ustedes están viendo ahí el libro. Yo no estoy tocando absolutamente nada. Lo que acabo de hacer es ir a abrir el libro donde he ido a realizar el copiado de información. Y estando acá, automáticamente, ya no puedo ver lo que estaba. ¿Por qué? Porque en el otro libro yo lo fui a eliminar. Y vean que automáticamente el libro va a realizar la acción. Cualquier cambio que yo haga estando abierto o no mi libro de trabajo, siempre lo va a efectuar. Siempre lo va a efectuar. ¿Cuál va a ser la diferencia de este nuevo libro? Que cuando usted lo abra, y tenga mucho cuidado con eso, porque cuando usted lo abra, le va a aparecer un gran mensaje que le dice:
¿Quieres actualizar la información que se encuentra acá de vínculo? ¿Por qué? Porque el libro que voy a tener abierto, donde voy a estar realizando los cambios, va a ser el otro, donde tengo la información, en otra ubicación. Entonces, él, yo lo puedo, perdón, tener guardado. Pero cuando yo abra el libro, él automáticamente me va a tirar ese mensaje de inicio. Vanessa, ¿querés actualizar los datos? Y usted me le tiene que dar que sí. Porque automáticamente, si yo lo he dejado así, a cero, así como ustedes lo están visualizando en este momento, y yo lo cierro, pero yo el libro que tengo la información, sigo realizando cambios, o nuevamente colocar la información, al abrir este libro me va a tirar ese mensaje porque ya este libro ya no está normal, como cualquiera cuando abrimos. Porque dentro de él hay una vinculación de un libro aparte de esa información. Entonces ya ahora me pide si voy a actualizar, yo le digo inmediatamente que sí y entonces hace los cambios. Todos los cambios que genere de información en el libro que tengo aparte o en esa hoja donde está la información, igualmente este libro y esta hoja donde he colocado y donde he pegado el vínculo va a realizar el cambio. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, está claro. Muy bien. ¿Para los demás está claro? Sí. Gracias. Muy amable. Muy bien. Entonces, esta sería, miren, ya llevamos 3, 4, 5 formas de poder realizar esta acción. Quinta forma en la cual nosotros podemos crear vínculos. Ya sea de texto, ya sea de funciones, ya sea de operadores aritméticos, operadores lógicos. Mandar a llamar cualquiera se hace con esta acción. Al final nosotros lo que queremos es simplificar nuestra vida laboral y que automáticamente cualquier proceso que nosotros vayamos realizando se haga el cambio automáticamente. Ahora, me voy a ir para un nuevo libro donde tengo un ejercicio parecido al que ustedes visualizaron en el aula virtual. Pero quiero explicarles otro método en los cuales nosotros no podemos trabajar. Entonces, voy a minimizar acá. Permítanme, voy a mandar a traer el libro. Voy a dejar de compartir y voy a abrir en este momento el libro. Permítanme, por favor. Creo que sería este. Bien. Ahorita se lo comparto para que lo puedan visualizar. ¿Pueden ver en este momento este nuevo libro que tengo acá? Sí. Muy bien. Fíjense acá, miren, nosotros podemos trabajar ya sea con un índice, con un menú, información del libro, cualquier palabra que usted coloque está bien, siempre y cuando sus demás compañeros o usted reconozca que en la primera hoja hay una información, la cual usted puede utilizar en cualquier momento. He creado acá lo que corresponde, le coloqué un fondo, miren, en este menú encontrará cada una de las hojas del libro Excel, donde usted puede ubicarse automáticamente. Quiero que vean cómo he creado, porque igualmente el crear un índice, un menú, una tabla de información, no es solamente que usted va a colocar la información. No, no, no. Usted tiene que darle una personalización diferente. Que vea la persona que va a ocupar este libro, que usted ha trabajado muy bien con lo que es nuestro índice, nuestro menú o datos de nuestro libro. Y acá, mire, tengo todavía acción sin hipervínculo y tengo ya acá unos creados por tiempo, porque ustedes saben que el tiempo se nos va bastante rápido.
todas mis hojas que se encuentran acá pertenecen a un libro de Excel. Quiere decir que cada tema visto en ese libro de Excel, acá el usuario puede venir a buscar un ejemplo o un ejercicio para poder trabajar. Entonces, ¿qué he hecho acá? Yo lo puedo trabajar de dos formas diferentes. Voy a quitar este texto acá para que vean las diferentes formas en las cuales podemos utilizar. Bueno, voy a dejar este para iniciar acá. Uno es colocando primero la información, o sea, digitando lo que corresponde a cada una de las hojas para que se pueda ubicar y crear lo que es el hipervínculo. Otra forma es mandarlo a llamar ya desde la acción de hipervínculo para colocar acá lo que es información, que para mí es más fácil. Pero ir a textear creo que nos llevaría mucho tiempo ya en la acción del hipervínculo. Entonces acá miren, además de lo que ustedes visualizaron en el video, les enseño dos formas adicionales. Tengo la información acá, vean esto, yo me coloco y no pasa nada, es un texto normal. Quiero que visualicen, por favor, donde ya tengo un vínculo. Acá ya se convierte en una manita. Donde me está diciendo que me puede llevar a esta hoja llamada validación de lista. Entonces, en esta no tengo nada. Voy a crear ahorita lo que sería el vínculo de esta hoja. Y entonces lo que hago es posicionarme en la celda, irme para lo que es la pestaña de insertar. En él busco lo que es el grupo vínculos y dentro de él tengo hipervínculo. Vean, por favor, miren, acá me está apareciendo una ventana. Yo le voy a decir lugar de este documento porque acá me va a aparecer todas mis hojas. Todas las hojas que yo tengo en este libro me van a aparecer acá. Vean que todas aquellas que tienen espacio entre palabra tengo comillas simples, miren lo que explicaba cuando creamos vínculos de otra forma diferente. Vean, por favor, ahí están las comillas simples. Y todas aquellas que corresponde a una sola palabra no contiene ninguna comilla simple. Ahí pueden observar. Entonces voy a ir a buscar la hoja llamada lista de rango. Acá se encuentra. Me voy a posicionar porque yo tengo ya el nombre en la celda. Entonces solamente me posiciono. Vea, por favor, que ya me aparece el texto que se encuentra en mi celda. Y entonces lo único que tengo que hacer es darle a aceptar. Vean que es más rápido realizar esa acción. Ah, pero sucede de que yo aprendí así. Yo quiero desde acá poderlo, en este caso, mandarlo a llamar y colocar acá. Entonces está bien. Véngase nuevamente acá. Ahora vean que ya me aparece automáticamente acá lo que es la información del lugar de este documento. Voy a ir a buscar la siguiente hoja que sería después de lista de rango. Mire, lista de rango. ¿Cuál me aparece? Funciones. Vean por favor que el texto me dice. El texto que se va a colocar ahorita en esta celda es funciones. Signo de admiración hacia abajo donde es el vínculo A1. Entonces yo le digo no, no quiero que se llame así, sino que acá me está colocando la acción de la función que está utilizando Excel para crear el vínculo. Pero yo le digo, no, en el texto quiero que me aparezca exactamente si funciona. Voy a dar a aceptar y vean, por favor, que automáticamente estoy creando lo que es el hipervínculo. Lo puedo hacer con el texto ya colocado o puedo mandarlo a llamar desde el nombre que tiene mi hoja. Me voy a colocar acá y lo voy a volver nuevamente a hacer. Ahora con otra hoja. En este caso, después de funciones, dice funciones matemáticas. En ella tengo lo que sería en espacio. Entonces voy a eliminar acá esta comilla y voy a eliminar esta otra comilla. Ya me quedan funciones matemáticas, aceptar. Y vean, por favor, miren, que automáticamente está apareciendo ya el hipervínculo. ¿Por qué? Porque al posicionarme en cualquiera de estas celdas, aunque yo no esté ubicada, me aparece la manita donde ella me va a llevar a esa hoja. Voy a hacer los siguientes. Vean, por favor, acá, miren, ya cuando tenemos texto, me aparece más fácil porque no me crea acá ninguna acción, porque me dice que ya tengo el nombre de la celda y en este caso le voy a dar a aceptar. Me posiciono en el siguiente.
Nuevamente voy a buscar acá, ejercicio buscar H. Y voy a hacer acá el último que me hacía falta para completar toda la información que tengo acá. Este sería ejercicio buscar V. Acá está. Voy a dar aceptar. Vean, por favor, miren, ya tengo completo acá toda la información de mi índice, de mi menú o tabla de información, todo, todo. Acá está. Entonces, quiere decir que si ya tengo acá creado los hipervínculos, automáticamente yo me posicione acá, me tiene que llevar a esa hoja donde se encuentra ese ejercicio del tema copiar formato. Entonces, vamos a ver, le doy acá un clic, copiar formato, y vean por favor, miren, acá está, la hoja, copiar formato. Pero usted al crear un índice con hipervínculos que lo lleven a una nueva hoja donde aparece la información que usted anda buscando, necesita también crear un hipervínculo que lo lleve a su índice, a su menú o a su tabla de información. Entonces, no haga solamente el índice con los hipervínculos, sino que también cuando usted cree este tipo de formato en su libro de Excel, tome en cuenta que tiene que haber también dentro de cada hoja, yo lo he hecho de esta manera, usted lo puede hacer más pequeño, lo puede hacer con una forma, solamente colocar una palabra, solo colocar índice, usted lo puede trabajar como usted quiera. Entonces, mire acá, mire, automáticamente me regreso. No quería irme a copiar formato, sino que, por ejemplo, me voy a ir para insertar imagen en línea. Vean, por favor, miren, ya me encuentro acá en la hoja de insertar imagen en línea. Le voy a dar un clic para regresar. De regreso nuevamente a mi menú. Le voy a decir que quiero el de insertar imagen desde equipo. Vean, por favor, me encuentro en la hoja y hoy nuevamente le voy a dar regresar. Ven qué fácil es ahora trabajar esta dinámica, porque automáticamente yo regreso a mi menú si así es como lo quiero o me voy para la hoja que necesito. Por ejemplo, me voy a ir acá a lo que es gráfico. Ahí está. Quiero regresarme automáticamente. Ahí me encuentro mi. Todo lleva tiempo para que usted pueda realizar un buen trabajo en su libro de Excel y que pueda, en este caso, miren, trabajar de una forma correcta. Si va a crear un índice, un menú, también tiene que crear un vínculo que lo regrese si usted así lo necesita. Sino que lo que pasa es que empiezan acá, miren, a regresarse, porque ahora ya no aparece la flecha que me direcciona al inicio, o hacen esto, clic derecho, índice, y entonces ahí se regresa. No. Creé también, si estamos trabajando con hipervínculo, de regresarme automáticamente para la hoja que necesito. Vean que acá todas, todas tienen información. Ya les comentaba que este es un libro que corresponde a tema, cada uno de los temas de un libro de Excel con el ejercicio. Dígame, Jonathan. Jonathan había levantado la mano. Ingeniera, ese es otro perfil mío, pero es mi novia la que está conectada ahí. Sí, ingeniera, disculpe. Perdón. Él me compartió el link porque no podía ingresar con la contraseña. Ah, muy bien, muy bien. Consulta. Dígame, dígame. Con respecto al icono donde pone regresar al índice, uh-huh. También así se pone con hipervínculo. Sí. Yo me he fijado que hay veces que con el icono de nada más que aparece como el dibujo de una impresora y al momento de presionar de un solo imprime lo que se está trabajando. Ajá, compañero sí. Uh-huh. Compañero de trabajo así lo tiene. Exacto. El cabalito en un lado superior de lo que es el libro. Uh-huh. Así como aparecía ahí de regresar al índice, uh-huh. Él tiene así como un icono
de una impresora y solo le da clic y ya imprime lo que estamos trabajando, ¿verdad? Así es. Entonces, mi consulta era esa, si con hipervínculo se puede poner eso, que al poner el icono de la impresora, nada más darle clic y se imprime lo que estamos trabajando. Gracias por su consulta. Fíjense que acá, si ustedes han visto los hipervínculos o la acción que nosotros realizamos acá es dentro de nuestras hojas de trabajo para poder realizar lo que sería esa acción. Yo creo que él lo que ha trabajado es una macro en la cual manda a llamar lo que sería la acción para poder mandar a imprimir. Porque si ustedes ven acá, miren, yo estoy situada exactamente en lo que son mis hojas de trabajo. O sea que un hipervínculo es la acción de irme regresando de una hoja a otra, de hacerlo al mandar a llamar en este caso un libro para poder realizar lo que sería esa acción. Pero si ustedes ven, en ningún momento cuando yo realizo esta acción, yo toco cualquier comando o le digo que me quiero ir para algún comando, sino que todo es dentro de lo que corresponde o la acción en este caso de lo que son mis hojas. Yo creo que es lo que ha trabajado y eso sí se puede hacer y lo podemos hacer también con la acción de programador en el cual yo le digo que quiero hacer la acción de mandar a imprimir para que automáticamente en este caso pues me aparezca acá la acción y yo pueda mandar a imprimir. Pero acá los hipervínculos o los vínculos lo que hace es poderme trasladar de una hoja a otra, poderme trasladar de un libro, de un documento para poder realizar en este caso lo que sería la acción. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Espero, si están conmigo en Excel avanzado y ahí nos toca ver macro, créame que voy a realizar ese ejercicio y se los voy a hacer saber cómo poderlo trabajar. Ok, gracias. Porque sí, estoy en el nombre de Dios que sí. Y esperemos que con usted. Esperemos que así sea y si es así, créanme que les voy a enseñar a crear las macros y también se los voy a crear con programador, que es otra acción que es con la que yo trabajo. Pero con macro también se puede hacer y yo voy a realizar ese ejercicio. Si ustedes ven todo lo que les muestro acá, son acciones que yo hago para que ustedes vean, aunque ustedes lo busquen en internet, no van a encontrar estos ejercicios que yo les muestro acá. Sino que siempre trato yo de digitar, poner valores diferentes, nombres que yo voy tratando de ir colocando para que ustedes vean, ¿verdad? Que toda la información acá es para que en algún momento nos toca en nuestra vida laboral realizar diferentes acciones y ya que soy docente, pues también transmitírselas a cada uno de ustedes. Entonces acá, miren, para finalizar, les comentaba, este libro pertenece a un documento o en este caso a lo que es un módulo de Excel, desde acá e inicia desde el básico, intermedio y avanzado. Entonces, si la persona, por ejemplo, quiere llevarse la información completa, entonces yo le doy el libro, está el manual y automáticamente tema colocado en el manual, tema que acá puede buscar y ver cómo se realiza en este caso lo que es el Excel. Entonces, esta es la forma de poder crear lo que sería la acción de un índice dentro de lo que es mi libro. Quiero antes de finalizar enseñarles otro ejercicio que les traía acá. Permítanme, lo voy a abrir rápidamente. Permítanme, creo que es este. Permítanme, acá. Se los comparto en este momento. Me dicen si lo pueden visualizar. ¿Visualizan ahorita? Sí. Muy bien, fíjense acá, miren, esta es otra forma de poder crear esa acción. Este es un libro donde he trabajado lo que son las diferentes notas de mis alumnos. Acá están, miren. Este era un módulo completo, desde Windows, Internet, Word, básico, intermedio, avanzado, y así, miren, cada uno de él hasta poder finalizar todos los módulos. Tenemos PowerPoint básico, PowerPoint intermedio y PowerPoint avanzado. Acá están las notas de él. Pero a mí me estaban pidiendo un consolidado de cada uno de ellos. El seleccionar, copiar y pegar
me llevaría mucho tiempo poder realizar esa acción. Entonces acá, miren, en esta hoja yo realicé el promedio de cada módulo para que yo pudiera solamente mandar a llamar la acción. Y miren, vean por favor, miren qué fácil. Solamente igualo, mando a llamar la celda, enter, y automáticamente ya tengo los datos. Cada vez que yo cambie la información, porque la nota él ha mejorado, porque le hice una evaluación extra, y yo estoy trabajando con esta hoja de la nota de él, automáticamente me lo va a cambiar acá, en mi promedio de cada módulo. Y vean que fácilmente yo puedo mandar a traer ese promedio que necesito. Ahora esa celda tiene una función que utilizar. Y igualmente yo puedo realizar lo que sería la acción. Al final todo lo que me iba a costar yendo a copiar, pegar, lo he hecho en menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque acá cada vez que cambie la información en cualquiera de mis hojas que represente los módulos, me va a venir a realizar el cambio. Además de eso, tenemos lo que conlleva lo que es un promedio y el final de lo que es la nota. Cambia para cada uno de ellos, por ejemplo, acá es el promedio de PowerPoint de los 3 módulos y me va a cambiar lo que sería mi promedio final de todo. Entonces, vean que con la acción de hipervínculo podemos mandar a llamar, poder realizar esta acción. Al final, nuestra vida se va a simplificar. Si podemos utilizarla de todas las maneras que esta noche les he explicado para poder trabajar la acción de vínculo o hipervínculo. ¿Por qué vínculo y hipervínculo? Porque el hipervínculo es el que se encuentra dentro de lo que es la acción de un libro. Y vínculo es lo que yo mando a llamar de afuera. Y eso se hace mucho con páginas web. Aunque el tiempo ya nos pasó, quiero finalizar acá. Miren, voy a poner, por ejemplo, inglés corporativo. Acá, corporativo. Lo voy a hacer en esta hoja porque ya nos encontramos acá. Vean, por favor, miren. Estoy acá. Me voy a ir siempre a insertar, hipervínculo. Vean, por favor, que le voy a decir acá que lo quiero desde una página. Y estando acá, miren, voy a irme a mi navegador rápidamente y voy a pegar acá. Voy a dar a aceptar. Vean, por favor, miren. No estoy trayendo ni libro, ni documento, ni presentación, ni estoy creando vínculos, sino que estoy yendo a llamar una página web. Y a esto se le llama vínculo de páginas web. Sé que en este momento, por la forma de cómo lo tengo, tal vez no van a visualizar. Déjenme compartirles todo para que lo vean. Ahí está, miren. Tengo un vínculo de una página web. Entonces, esta es una sexta forma de poder utilizar lo que son los vínculos. Espero que les haya gustado la clase de este día, que hayan aprendido un poco más de las opciones de vínculo y que lo puedan poner en práctica en su vida laboral. Me despido si no tienen ninguna consulta y nos vemos primero Dios el día lunes. Trabajen por favor en el aula virtual en el tiempo que ustedes tengan. Nos vemos y feliz noche. Gracias igual. Gracias, buenas noches. Feliz noche para todos. Feliz noche, bendiciones, ingeniero. Feliz noche, bendiciones.